Santa Sede. Pésame del Santo Padre por la muerte del Cardenal Sveir. El Santo Padre ha enviado un telegrama de pésame al Cardenal Bechara Boutros Rai, Patriarca de Antioquía de los Maronitas, Líbano, con motivo del fallecimiento del Cardenal Nasrallah Pierre Sveir, que fue patriarca de la misma sede en 1986 a 2011 y falleció el pasado 11 de mayo, tres días antes de cumplir los 99 años, en Beirut. Al recibir con tristeza la noticia de la muerte en su 99 año de vida de su beatitud, el cardenal Pierre Sveir, patriarca emérito de Antioquía de los Maronitas, le envió mis más sinceras condolencias, así como a su familia y a todos los fieles de la Iglesia Patriarcal de Antioquía de los Maronitas, que gobernó durante muchos años con tanta gentileza como determinación. Hombre libre y valiente, el cardenal Sveir ejercitó su misión en un contexto problemático y fue un artesano decidido del encuentro de la paz y la reconciliación. Ardiente defensor de la soberanía e independencia de su país, seguirá siendo una gran figura en la historia del Líbano. Pido al Padre de toda misericordia que reciba en su morada de paz y de luz a este pastor sabio y comprometido que mostró el amor de Dios al pueblo que le fue confiado. Como prenda de consuelo, le otorgo, beatitud, la bendición apostólica, así como a la familia del difunto cardenal y a las personas a él cercanas, al igual que a todos los que lo acompañaron en sus últimos años y a quienes participarán en su funeral, expresó el Papa en su telegrama.